Hola jugones, hoy estoy en un nuevo gameplay. Esta vez se trata de Loaded, un juego de PSX bastante olvidado por los jugones. También fue lanzado en Sega Saturn. Loaded en Japón se le llamaba Fábrica de Sangre. Bueno, este juego está creado por Gremlin Interactive a principios del 96 y publicado por Interplay Entertainment. Gremlin Interactive posee una historia bastante triste. Bueno, fue una empresa británica que realizó principalmente productos para PC. La compañía fue fundada en 1984 como Gremlin Graphic Software y cambió de nombre en el 94. Bueno, su principal mercado era entonces los ordenadores de 8 bits, perdón, como el ZX Spectrum, Amstrad CPC, MSX y Commodore 64. Bueno, a principios de los 90 Gremlin desarrolló algunos juegos de fútbol. Bueno, entre ellos se encontraba la serie Premier Manager y Actual Soccer, el primer juego de fútbol totalmente en 3D. Toda una hazaña. Además hizo algunos juegos de otros tipos como la serie Lotus, Zool, Motorhead o Hardware. En 1996 Gremlin fue adquirida por DMA Design, creadores del Grand Theft Auto, si recordáis, y Lemmings. Y en el 99 DMA Design fue comprada por Infogrames por alrededor, he leído yo, 21 millones de libras esterlinas, no sé cuánto será, y pasó a denominarse Infogrames Sheffield House. Hasta que en el 2003, debido a problemas económicos, falta de plantilla, bueno, lo típico, etcétera, cayó en bancarrota y ninguna compañía se interesó en adquirirla y acabó por desaparecer. Bueno, como veis, una historia bastante triste para... Bueno, tampoco sé muchos juegos de Gremlin, pero... Bueno, los que he comentado antes. Bueno, un dato curioso, Interplay Entertainment, la distribuidora que os he dicho antes, posee grandes títulos publicados. Algunos de ellos son The Lost Viking, juego recordamos todo el mundo. Bueno, Baldur's Gate, MDK, MDK 2, Another World, juegazo al estilo Flashback, Alone in the Dark, bueno, etcétera. Loaded tuvo sus orígenes en DC Comics, Vértigo. Bueno, Vértigo es un sello de la editorial DC Comics. Los cómics de Vértigo están dirigidos al público más adulto, tanto en sus géneros, entre los que se incluyen el crimen, el terror, suspense, ciencia ficción y bueno, y que a menudo incluye sexo y violencia explícita. Seguimos con este Loaded. Bueno, también tiene una secuela llamada Reloaded. Este Reloaded fue lanzado en PlayStation 1 y PC a finales del 96. A pesar de que no gozaban de tan buenas ventas como su antecesor, bueno, su banda sonora era muy aclamada. Otro dato curioso, Loaded pudo tener una tercera parte, Fully Loaded. Este juego fue desarrollado parcialmente, pero nunca se finalizó. Bueno, hablando de este juego, es un shooter con vista desde arriba. Bueno, es un juego bastante violento, con un macro sentido del humor, y una música muy cañera y la extrema violencia gore. El juego consta de 6 personajes creados y diseñados por la colaboración de Garth Ennis, de los tebeos de Vértigo, y Greg Staples. No, no sé quién es, el Greg Staples ese. Estos personajes gozan de una gran variedad de armas, hay lanzallamas, lanzamisiles, cañones de plasma, bueno, etcétera. También contiene el modo multiplayer, que se puede ser bastante divertido si lo disfrutamos con un amiguete, un buen jugón. Bueno, y la historia es bastante sencilla, somos un preso que lo va a escapar de la celda y nuestra misión es acabar con todo bicho viviente. Bueno, aquí en opciones voy a tocar un poquito... No escucho tan fuerte, ¿no? Porque siempre tengo algún que otro problema con el sonido, ya me lo han dicho. Bueno, aquí podía elegir 5 vidas como máximo, yo lo dejo en 3. A ver. Jugadores. Jugadores y aburridos. Este es el nivel. Jugadores contra algo brutal. Bueno, continua de 5 es lo máximo. 3, ahí. Vamos al sonido del juego. Vamos a ponerlo aquí. Y la música, no mucho tampoco. Bueno, yo cuando me alquilé este juego en un videoclub. Madre mía, vaya, vaya tiempo. No sé si era en inglés o en español, es que no me acuerdo bien, pero yo solo encontré este juego en inglés y francés. No, no recuerdo si estaba en PAL, si conocéis, si este juego estaba en PAL, por favor, en los comments me lo decís. Pues me gustaría tenerlo en español, la verdad es que... Bueno, a ver, empezamos eligiendo el personaje. Bueno, aquí como veis, un niño, ahí. En la parte del medio pone la velocidad, la armadura, el arma que lleva y el especial, el triángulo. Abajo este tiene una triple granada. ¿Se lo ven? Este tiene aquí
dispara bolas de fuego. Hostia, me voy a pillar este. Este tiene lanzamisiles, dos pipas aquí buenas. El bug lleva, no sé bien bien lo que es. Esto es una tía aquí con lanzallamas. Lleva una bomba sónica. Vortex. Lo hemos dicho, bastante bizarro, ¿no? Los diseños. Ah, piando al payaso. Está puro. Tiene la cara guapa. Ahí, con un par. A ver. Nivel 1, cargando. La prisión. Objetivo. Salir y pasar al siguiente nivel. Bueno, aquí ya como estáis viendo, la pantalla se puede alejar, acercar con L2, R2. El 1 no hace nada. Bueno, supongo que un poquito más tarde será para alguna habilidad o algo. El L1 es importantísimo porque te mantiene en una posición fija mientras tú te has liado con los monstruos. Hostia, que viene por aquí, pum, fijo. Ya no se te mueve. Bueno, el cuadrado es para correr, la X es para disparar, la redonda para el mapa, la interfaz de personaje ahí, como veis, se gira el mapa, bastante curioso. Y el triángulo es para el especial. Bueno, este como especial tiene unas minas que van rebotando por las paredes y cuando chocan con un enemigo, pues lo explotan. Bueno, a ver, bueno, como veis, los gráficos tampoco son espectaculares, pero bueno, son muy sólidos, muy fluidos. Eso es lo importante, que un juego vaya fluido. A ver, eso que habéis visto ahí, así una llave. Esas tarjetas llaves son para las puertas. Cada puerta tiene un color, igual que la llave. Y una vez coges la llave, pues ya puedes pasar el nivel de esa puerta, ¿no? A ver, que vienen por aquí, que son bastante, atacan bastante en plan perro. A ver, necesito más. Vale, aquí tenemos otra amarilla. Ahora ya vamos a tirar eso que os digo, el especial. Viene bastante bien en estas situaciones. También tienes que tener cuidado en no gastarlo tontamente. Pero la verdad, te puedes sacar de un buen apuro. Por aquí. Las mesas, por alguna razón desconocida, se destruyen, ¿no? Cosas que no entiendo. ¿Cómo va a explotar una mesa, tío? A ver. Aquí tenemos a otra. Hay munición buena, que nos falte. Hoy se gastan las balas arriba. Tengo ahora 1000 y pico, pero claro, no te das cuenta. Y como veis, las balas bajan de una manera. A ver, por aquí. Que estoy loco, A ver, que estas torres. Vale, bien, bien, bien. Vamos a la otra sala. Aquí tenemos la tarjeta verde, nivel 2. Vamos al otro. Ahí. Aquí sale gente normalica, pero nivel 3 ya la cosa cambia. Tarjeta roja, creo que es. No sé si os lo podré enseñar por aquí. Habrá alguno. Pero supongo que sí. Aquí ya. Tarjeta nivel 4, creo. Nivel 4, bueno, ahí hay una liada. Aquí la silla eléctrica. Tenemos a otro ahí. Este de amarillo ya es más complicado. No le he dejado disparar, pero como te dispare, en un buen problema. A ver, quita bastante vida. Bastante difícil pillarle el truquillo, así que se queda en posición. Tarjeta roja. Vamos ahí. No quiero liarme a disparar ahora. A ver si me vienen. ¡Puah! Lo que hay aquí, vení para acá. Locos con la camisa de puerta. Bueno, uno amarillo.
Vale, ahí, ahí. Mira, llevaba ese la tarjeta de nivel 4. No sé si me he equivocado. Nivel 3. Azul, nivel 3. Amarilla, nivel 1. Verde, nivel 2. Vale, nivel 3. Tranquilo, Parece un monje, ven. Para acá. ¿Dónde vas tú? ¡Hola! ¡Vaya castaña! Ha destruido, para. Hay munición. Mata. Aquí tenemos vida. No, estaba entero ya. Un poquito de estrategia. Pasa un poquito del nivel y ya después lo coge, así que falta vida. Es que lo he pillado así un poco de un poco random. Vamos para acá. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Por aquí. Tenemos otro. A ver. Ahí. Bueno, como veis, bastante violento el juego. No sobran los comentarios. Lo que digo, tampoco los gráficos son muy. Pero bueno, se ven bien, ¿no? A ver, ¿qué más? Para arriba. Eso de P, no sé lo que significará. Para arriba. Cogí la llave azul. Bueno, ahora la cosa cambia, se pone bastante complicado. Bueno, aquí tenemos la azul. La de allí era roja, entonces era nivel 4. Otro amarillo, cuidado con este. Vámonos. Vale. Vale, otra azul. No tengo. Creo que tengo un especial. A ver. Vamos a probar aquí. Que es que la torre esa. Vale, tengo un especial. Venga, 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 haz tu trabajo. Tu trabajo ahí, bueno. Por aquí. Hay bastantes salas. Tengo otra azul arriba. Bueno, aquí. Una jauría de llena me pagaron. Qué chungo, otra vez. Vamos a coger esto antes de que desaparezca. En la torre esta hay que cargárselo. No puedes dejar eso ahí. Otro amarillo, ¿qué estás cubriendo tú? Otra puerta a nivel 3. ¿Por qué? No quiero entrar. Vale, tenemos un pasillo ahí. Vamos a mirar para abajo. Otra nivel 3. Vale, tenemos vida. Vamos a dejarla. Encontramos otra curva. Habrá otro, ¿no? Recordad que esta es la última vida. A ver si me lo puedo curar un poquito. Joder. Ahí, bien. A ver, otra aquí, otra arriba. Vale, esta es la de antes, para arriba. Tenemos vida abajo. Aquí es curioso, no había nada. Pero aquí al lado ya hay otra cosa, ¿no? A ver, no me quites tanta vida, tío. Verás cómo chuta la vida esa. Vale. Vamos a por la vidilla. Esta de aquí, a la izquierda. Vale. Vale, nos queda el pasillo de arriba. Lo tenemos aquí. Vale, otra puerta debajo. A ver, a ver, a ver. Ahí, termina con esto rápido. Ah, es como dura, ¿no? Tienen sus toques. ¿Eso qué es? ¿Eso que hay ahí? La sala de la locura, ¿eh? Buah, vaya pasillo más largo. Uy, 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 los locos. Los locos. Que sala más guapa. Vamos a ver por aquí. Vale, tarjeta verde nivel 1. Vale, aquí. Aquí no hay mucho donde mirar. Voy por abajo. Como veis, el mapa es bastante grande. Joder. No tengo especial. ¡Uy! No me acordaba. Buah. Bueno, ahí como habéis visto me acaba de matar una metralleta de antiaérea. Váyatela.
Bueno, un saludo jugones y espero que os haya gustado este gameplay del Loaded, juego bastante olvidado. Bueno, espero que echéis unos vicios y un saludo.